Bienvenidos al blog de Karina, ¿cómo están? Ay, gracias. Más piropos, papá. No ponche mucho mi peinado, que he aprendido a hacerme ese moñito de costado. ¿Eh? Siguiendo las reglas de mi profesora Carla, su recogidito. Es que uno tiene que aprender. Estamos en un blog donde tenemos que aprender a hacer todo nosotras mismas. Mi dobladito aquí lleno de ganchos, no sé si se notan, he tratado de que no se vean. Y de ahí lo que quedó, empecé a subirlo, a darle vuelta. Todo se puede, ¿ah? ¿Eh? Quedó bien, ¿no? Bueno, está decente. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto poder ingresar ya a sus hogares. Nosotros listísimos ya para presentarles un super programa. Esperamos ser una opción maravillosa esta tarde y acompañarlos a usted y a toda su familia. 2 horas aquí en Willax Televisión con el blog de Karina. ¿Qué es lo que hemos preparado el día de hoy para ustedes? Bueno, ¿qué no tenemos? De verdad, ¿eh? Nosotros pensamos en todas las edades. Tratamos de responder y atender y presentarles los pedidos que nos hacen a través del blog, todos los comentarios, los que nos llegan, los que les gustaría saber. Así es que mil disculpas porque no lo hacemos, o sea, son un montón de personas y les agradecemos desde ya que nos estén escribiendo y solicitando cada vez más cosas. Entonces tenemos que ir escogiendo, variando, porque a veces son muchas cosas médicas y tenemos que hacer un programa, un magazine variado para ustedes, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en el programa que hemos preparado, vamos a hablar acerca de 5 actitudes agresivas en tu pareja. ¿Cómo darte cuenta? ¡Ajá! ¡Ajá! Ojito, ojito, cuidado, analiza, pasa el escáner. Escanéalo, escanéalo bien antes de dar el sí, antes de dar el paso. También hablaremos acerca de los jóvenes en la música. ¿Cuántos chicos sienten pasión por la música y no saben de repente cómo hacer, cómo decirle a la mamá, cómo decirle al papá para que acepten esa vocación, esa pasión que tienen por la música? ¿Y cuál es el camino que deben de seguir, no? De eso vamos a hablar más adelante. También, oh, ¿te quieres operar de la nariz? ¿Quieres hacer un pequeño cambio? Ahora hay rinoplastia láser. Yo me estoy enterando, ¿ah? Eso lo puso una televidente y vamos a conversarlo porque yo quiero enterarme de todo. Uno nunca sabe cuándo se va a hacer un retoquito, así es que hay que averiguarlo todo y eso te lo vamos a tener más adelante. Ay, para las niñas que van a hacer ya la primera comunión, vamos a enseñarles y mostrarles a las mamás opciones de decoración de mesas para primera comunión. Ya en el mes de octubre empiezan ya las fiestas de primera comunión. Peinado para novia, las novias también son importantes para nosotros y por supuesto belleza más aquí en el blog de Karina. Aprovecho en cambiar la música y mandar saludos de cumpleaños, señores. Música que cambie, que cambie, que cambie rápido y saludamos a... ¡Eso! Eso, porque el día de ayer y no tuve tiempo de saludarla, fue cumpleaños de una niña hermosa, preciosa, toda su familia la quiere. Ah, la acompañaron en una linda fiesta, le cantaron el Happy Birthday a Mariana Salazar Vega. Marianita, te dejo un beso enorme, mi reina. He visto algunas fotos, sé que la pasaron bonito de parte de tu tía Sadid. Te quiere mucho y toda tu familia en general. Besotes para ti. También para Luis Andonaire, del equipo técnico aquí de Willax, felicidades. Y quiero aprovechar y saludar a un gran amigo. Ahí está. Ay, ¿por qué te volteas? Saluda, salude, muchachos, salude. Happy Birthday. Ay, otro chato en nuestro... Ay, un hobbit más tenemos. Bueno, pásalo lindo, pásalo lindo. Y por supuesto, no quiero dejar de saludar a mi gran amigo Ernesto Pimentel. ¡Feliz cumple, amigo! Te quiero mucho. Me encantó verte el día de ayer, de verdad. Y nada, te quiero, sabes lo mucho que te quiero. Bueno, pues, a todas las personas que están cumpliendo años, pásenlo lindo, lindo el día de hoy en compañía de sus seres más queridos. Recuerden, ahora cambiando ya la música, que seguimos regalones aquí en el blog de Karina. Estamos regalando 4 vales y póngamelo, señor director, ahí está. ¿Quieres reducir tus medidas? Cuéntanos para qué ocasión estarías más regia. El comentario con más likes será uno de los 4 ganadores para un tratamiento en el spa. Comenta y gana. Ya sabes, ¿y dónde tienes que hacerlo eso? Por supuesto, en el blog de Karina. En Facebook ingresa a el blog de Karina y ahí haznos tu comentario y dile a tus amigos que le den like a lo que tú has dicho porque quieres bajar esas mediditas que te ayuden. Pues te estás ahorrando ahí una cantidad de plata buena. Sí somos generosos aquí en el blog, ¿eh? Bueno, pues no estoy sola hoy. ¡Yeah! Mi gringa está aquí acompañándome y abrimos juntas aquí en el set. ¡Gringa! ¿Cómo estás? ¡Más plata!
Gringa. Es que, en verdad, no me dio el tiempo para terminar de ponerme. ¿Tu canción, gringa? Uy, terremoto. Uy, terremoto. No sé por qué cuando escucho esa canción tengo un solo recuerdo. Fijo acá, en la nuca. ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién? Con A empieza, con A empieza. No. Ay, caray, dije. No. Ay, sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal bien. Fin de semana? No, ayer ha sido un día movidísimo. Ayer empecé temprano entrevistando. Me fui a entrevistar a conocer a Gabriel Soto. Ay, vi lo máximo, de verdad. Súper amoroso. Es un tipazo. Un tipazo. Yo solo veía las fotos y decía, así, lo miraba. Ay, qué suerte la Karina que está ahí. Yo, Ay, Gabrielito, sí. Qué lindo eres. Yo tocando todo ¿así? El cortito. Perdón, mi amor. ¿Así? Hay que aprovechar los momentos. Discúlpame, mi amor. Así nomás. Bueno, hoy vamos a ver parte de esa entrevista. Hoy vamos a ver parte de la entrevista, pero antes vamos a aprender un tip de practicidad. Bueno, ayer ha sido un día largo, como te dije, no me cortaste, Diana, estaba hablando de mi día. De ahí vine aquí al programa en vivo y de ahí en la noche me fui a la van premiere de la película. Y te pasé por la alfombra, pero no me daban los pies. Yo no podía ir porque no tenía nada. Estaba con los tacos desde la mañanita y en la noche así con la justa caminada, yo sonriendo, ¿no? Bien delicada y tenía... Estaba viendo mío. Mi closet. Lindo, sí, todo negro con aplicaciones doradas. Bien Kardashian. Sí, sí, súper bueno. Fui muy bien acompañada con resguardo policial. Sí. No, pero bien, la pasamos un montón lindo, también ¿verdad? De... O sea, me gustó ver un montón de famosos, también un montón de artistas. Mira, que han ido fue un éxito realmente esa alfombra, fue un éxito. Qué pena que nuestras cámaras no pudieron asistir, pero realmente... Todos, creo que la mayoría de artistas estuvieron ahí, ¿no? Sí. No solamente por apoyar, obviamente, el cine nacional, sino también en honor a Ricky Toso, ¿no? Claro. La verdad que, y se despidió Ricky con esa película, esto, lindo, con un personaje súper tierno. Justo lo hablaba con Mariloli, de verdad que lindísima la participación de Ricky, súper dulce, como creo que lo conocimos, ¿no? Sí. Con sus gajes así, sus gajes. Es lo que así, se merece, sus pasos ¿no? de risa, sí. De muecas y todo. Muy lindo, muy lindo. Vayan, por favor. Ahora le vamos a contar más de la película, pero apostar por el cine peruano, señores, la peor de mis bodas. Además, ¿sabes qué? Bueno, nosotros como el programa siempre estamos viendo todo el tema de la moda, sí. ¿No? Todas las cosas me gusta porque... Uy, no, el glamour ayer fue... Sí, se están luciendo mucho más, ¿no? Los artistas, que están realmente... Yo me sentí, o sea, yo veía que... Esforzándose un poco más. A mí, yo pregunté, ¿es vestido largo o vestido corto? No, vestido corto. Corto, claro. Corto. Y llegaron, cuando yo pienso, llego y veo a los artistas en vestido largo, sí. Hasta con cola, y dije, ¡oh! No, no, ¿cómo no, pero es que también, cosa larga mi vestido? No, porque el negro con el dorado son dos colores no, bastante de verdad que elegantes. Bien elegante, y todo bien. El vestido, y, entonces, y Vizano sí. Me dio unos zapatos espectaculares, ¿eh? También. ¿Cuándo va a venir Vizano a hacer desfile, entonces? Es que no, mira que... Escúchenme, no, de verdad, claro, un beso grande a Vizano, porque ayer... Mis zapatos cuando me vestí, porque salí como loca desde temprano y no listé bien mis cosas, no me iban. Entonces dije, ay, ¿qué hago? Ya me avisaron y me dijeron, anda a la tienda y escoge lo que quieras. ¿En serio? Ah, sí. Y me a ver, como pásame la tienda, el número. En el aula. Yo sí, yo llamo mi nombre. Y me dieron parecidos, pero lo que pasa es que el zapato era en punta. Más era estileto. Igual, era más estileto, pero con plataforma. Y el dorado lo tenía en toda la base. Después les voy a pasar una foto. Pero sí, ahí lo hice en el Instagram y en el Facebook también creo que has colgado. Así que ya lo saben, sí. Es una buena gracias, referencia. Gracias, lo máximo. Tip de bueno, practicidad. Vamos con el primer tip de practicidad. Uy. Blanqueamiento dental casero. Buenísimo. Vamos por acá. A ver, te invito acá. A que pases por ahí. Muchísimas gracias. ¿Cómo está Sharon, nuestra modelo? Uy, me parece conocida, señorita. Sharon, usted, una sonrisita. Ahí está nuestra Nadine. Peinada de lista a lo Nadine. ¿Te puedo sacar la plantita de acá un ratito? Sí, claro. A ver, ¿qué es lo que necesitan? Primero, para recomendarles que este tip es para personas adultas. Obviamente no lo van a hacer para los niños. ¿Por qué? Porque los niños no se lo vayan a tragar, no se lo vayan a pasar. Personas grandes, ¿ok? Adultas. Muy bien, ¿qué van a hacer? Pues su pasta dental, ustedes van a poner un poco la cantidad que ustedes van a usar. Ahí está. Miren. ¿Con quién? Contigo, perdón, Antonio. Ahí está. Apenas. Necesitan pasta dental, es el primer ingrediente. Segundo ingrediente que necesitan es el bicarbonato. Una cucharadita de té. Van a... No importa si se les pasa.
Ahí está. Bicarbonato, acuérdense que Karina. Bicarbonato de sodio. Ah, de verdad, perdón. Es que estoy acostumbrada al pechero. Al pechero acá adentro y estoy medio cruzado hoy día. Para mí es lunes, no importa. No me da caso. Lo que pasa es que justo la otra vez Karina también nos enseñó un truco, ¿te acuerdas? Un tip de practicidad para limpiar también lo que era plata. La plata y plata. Entonces, te lo compras y ya te queda para limpiar y para tus dientes. Está bien, ¿no? También para repostería, es más, hasta para ablandar las menestras. Cuando las menestras están, no se les ablanda, no se les agarren un poquito de bicarbonato, échenle en el agua, muévanlo y van a ver cómo se hace una cosita suave. Bueno, ¿no sabían vamos a aprovechar, eso? ¿No? Sí, apenas yo le pongo una parte de atrás nada más de la cucharita, lo lleno bien, hacia una montañita aquí atrás y lo echo en un kilo, por ejemplo, de, no sé, pues frijoles, que es lo que más demora. Claro. Si no tienen una olla a presión, claro. Ah, mira, tú apuntas. Sí, sí, sí. Ah, ¿viste? Eso demuestra que Karina efectivamente es una ama de casa también. Muy bien. Sí, mírame las manos. Sí. Los pongo concha bueno, en mis manitos. Ahí están los ingredientes blanqueador casero para dientes. Así es. La pasta de dientes. Que ya la puse, el bicarbonato de sodio, que ya lo agregué, le añadí. Ahora vamos con el agua oxigenada. Vamos a poner una cucharita llena de... Ahí está mi cucharita llena. Y luego, un poquito de agua. Una cucharita de agua. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a mezclar nuestros ingredientes hasta que diluyan bien, se mezcle bien el de la pasta dental, sobre todo que es tan cremosa, con el polvito del bicarbonato y con el agua oxigenada y el agua. ¿Es que te ríes, Sharon? De Diana. ¿Qué estás haciendo, Diana? Diana, agarra la chuleta. La chuleta son estas pizarritas. Lo que pasa es que para que la gente también entienda... Claro, porque nos reímos y de bromas que no sabes. Aquí en la producción, normalmente, para darnos indicaciones, es una pizarra. Una pizarra blanca. Chuleta. Y la voz de nuestra conciencia es la voz de una de las productoras de acá que nos va haciendo anotaciones. Entonces, en vez de anotar una cosa correctamente... A ver, espérate, mira lo que está diciendo. Y no me hacen caso. ¿Cómo te voy también a hacer caso si estoy batiendo aquí, bate que bate y mirando que esté perfecta la consistencia? Que es como un lenguado que tienes los ojos. Siéntate, me voy a sentar un día acá. Ya está, miren cómo ha quedado. Es entre espesita y acuosa. No, ajá, es tan líquida porque... Se nota que hay un espesor. ¿Estás lista, Pulpina? ¿Sharon? Sí. Entonces, aquí yo ya tengo igual otra lista, que ya la tenía. Pero igual esto, llévate esa si quieres. Ya. Yeah. Acá te doy un cepillo nuevo, para que te seques tu boquita. Anda, lávate. Demórate por lo menos unos 2 minutos y medio. O sea, así. Tienes que lavarte, agarras esto como si fuera la pasta. Untas y te empiezas a lavar. ¿Sonreíste a ver una sonrisita antes? Sí. A ver, ciérrense en su sonrisa. Bueno, pero está bien, pero para mantenerlo, no los tiene tan amarillos, pero igual, ¿no? Este no fuma, no tomas mucho café, ¿no, Pulpina? ¿Café? Sí. No. ¿Café? Sí. Café no, sí. Pero no fumo. Muy bien. No, tampoco. Muy bien, Pulpina. Vaya usted, Nadine. Porque muy bien, en lo que se la... Tómate tu tiempo, 2 minutos y medio por ser la primera vez. Dale ahí, refriega bien los dientecitos. Gringa, muy bien esto. Ahora, ¿y ahora qué hago? ¿Me llevo todo y me voy afuera? No, quédate para que me envidies. Porque vamos a ver la primera parte del video, de la entrevista que le realicé a Gabriel Soto, a quien nuevamente de verdad agradezco, al padrino, también el padrino es su coach. Esto, un encanto, es su manager, su coach. Y esto, de verdad que se portaron increíble, nos brindaron toda la disponibilidad. Él era materia dispuesta. De verdad que era materia. ¿Cómo no fui yo a conocer esa materia? Ahí está, pues. Ay, me tocaba a mí. Bueno, entonces no, me toca, pero igual, uno puede, mirar. Uno puede mirar, uno puede hacerle, oye, ¿cómo estás? Sí. Y después se va tocando, ¿no? A ver si es de verdad. Vamos a ver entonces la primera parte de la entrevista. Adelante. Les cuento que estoy en el Hotel Foresta, súper, muy bien acompañada, y estoy segura que me van a envidiar, envidienme, porque tengo nada más y nada menos que a mi lado al súper galán de los galanes, Gabriel Soto. ¿Cómo estás? Ay, qué linda. Es más, miren, envidienme, envidienme. Una cosa que escuché, que fue que ya habías vivido aquí en Perú seis meses. Sí, seis pero Caleta, o sea, Caleta es escondidito. Pues no, hasta eso hice algunas cosas, hice una portada. ¿Dónde estaba yo que no me enteré? Hice una portada de una revista, hice algunos programas.
Y siempre hablo no solamente de que viví aquí en Perú, porque mucha gente puede tener la experiencia de vivir en otros lados. Pero fue una época y una experiencia que me marcó mi vida. Ay, no te creo, qué bonito. Por dos cosas y fundamentales, ¿no? Uh-huh. Una es esta pasión que tengo por el box ahora, que desde que empecé a entrenar... O sea, no has parado, ¿en serio? Inclusive ahora... Ahora entiendo el cuerpo. Ahora inclusive tengo una fundación que ayuda y apoya a jóvenes y a niños que quieren ser boxeadores. Bueno. Y otra de las cosas que fue una experiencia increíble fue que Jimmy, como te comento, es maestro de meditación. De meditación. Y me fui a Santa Eulalia a hacer un... Yo vivo por ahí. Ah, mira. O sea, un poquito antes, pero vengo de bien lejos. me fui allá a Santa Eulalia a hacer un curso, un retiro de meditación de 10 días de silencio absoluto. Es la meditación vipassana que te comento. Entonces, silencio absoluto, sin poder hablar inclusive con las personas. Una cura de silencio, como comer, rezar y amar. No sé si lo has visto. Sí, así, claro. Tal cual. Y vivía como un monje tibetano, ¿no? O sea, realmente un curso complicado. Fue una experiencia que te comento, me marcó mi vida, me marcó radicalmente. Y por eso realmente tengo tan arraigado al Perú en mi corazón. Fue hace unos 6 meses que vine a hacer una campaña de una tienda de en la cual conocí a Mari Carmen Marín. Escúchame, tú, claro, pues. Claro. Yo dije, ahí, qué lechera cuando vi esa comercial. De ahí fue que salió la idea y ella me propuso para la participación de la película. La película. Así también en Boba, no sé lo que hace. Ay, perdón. ¿Por qué? ¿Viste? Están en Boba, me quedo que me río de poner el micro. O sea, ¿por qué quitaron si estaba tan bonito? ¿Todo? ¿Han visto? Porque ese es el Twitcher abajo, envidiosos. Pasaba por mi casa. ¿Sí? Santa Eulalia, pues, ¿no? Ah, claro, de verdad. Oye, qué interesante esto que dijo de tomarse el tema del silencio, una cura de silencio. O sea, él me dijo llegar ahí en Santa Eulalia y no hablar. Entonces dije, no hablar, espérate. O sea, no hablar con nadie. ¿Con nadie? Por eso le saqué lo de la película Comer, Rezar y Amar, porque cuando llega Robert se decide irse, ¿no?, de viaje, llega a un lugar donde también se guardaba silencio, ¿no? Entonces ahí empezaba a hablar. Es como una especie de retiro espiritual, ¿no? Finalmente cada uno escoge... Es encontrarte a ti mismo. Exacto. ¿No? De verdad que sí, lindísimo. Uno se pierde en la segunda parte en un ratito. Esto. ¿Ahorita ya? ¿Ahorita? ¿Sí? Ah, ya. Pero sí, acá deben estar babeando como nosotras. Sí, esto. Él nos habló también muchísimo de este amor que siente por el box, ¿no? Que es esto, su pasión. Bueno, marcó el vivir aquí, el hecho de venir aquí con una novia que tuvo. Ella vino a grabar, lo dijo, porque no escuché bien por la bulla que había aquí. Entonces, esto... se enamoró de Perú 6 meses, entonces buscó qué hacer, ¿no? Como ustedes han visto, buscó qué hacer en estos 6 meses y esto, tenía que hacer una película con el box y conoció a este coach que fue este entrenador que le abrió más el panorama y lo llevó hasta Santa Eulalia, donde hizo también increíble este retiro medio que espiritual, ¿no? Vamos a ver la segunda parte y hagan silencio, por favor, para escuchar bien. Pues gracias. Pues ahora sí, es momento de hablar el por qué usted está aquí, qué va a pasar el jueves y qué van a poder observar todas las personas que están disfrutando del programa. Sí, pues una película increíble, La Peor de Mis Bodas. Ah, yo he visto de verdad que el tráiler, aparte he conversado también con algunas personas que me han contado y bueno, está muy divertida. Sí, súper divertida. La verdad es que yo agradezco muchísimo a la productora Big Bang, a Sandro, a Fiorella, a Adolfo Aguilar, que fue el director. Adolfo estuvo con nosotros y sí me contó muchísimas cosas. Y bueno, obviamente increíble. A Mari Carmen, que fue la que me recomendó para hacer este personaje. Todo el día se ríe. Todo el día se ríe. Es una mujer con un carisma increíble. Sí, es lindísima. Y la verdad es que la película salió muy padre, salió muy bien. Es una comedia familiar, una comedia de situación. Mi personaje se llama Salvador, es un hombre que tiene una novia, se queda viudo, entonces empieza a andar con una chica mucho más joven que él, que interpreta a Darlene Rosas. Y su hijo, que se queda con su hijo, que es su mayordomo es riquitoso. Que aparte, pues bueno, va a ser, ahora sí que en memoria de él, se queda, ¿no?, plasmada. Nosotros fue muy difícil. Yo he trabajado mucho, él estaba ahorita con nosotros trabajando en el canal. Y esto,
Sí, no ha sido nada. Yo hasta el día de hoy no lo hace, no sé, no me la creo. Para mí fue un shock. Para mí está aquí, sí, no me la creo. Inclusive te comento, cuando estuvimos aquí con Ricky, hicimos muy buena amistad. Uh-huh. Es que ¿quién Ricky, no lo va a querer? Sí, o sea. Ricky tenía pensado, de hecho, ir a México. Él era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Él iba a ir, sí me había dicho. Y estuvimos platicando, nosotros le estábamos ayudando en la logística de su viaje a México. Le dijimos, te conseguimos el hotel y para hacerlo claro, más fácil, para hacerle mucho más fácil todo. Y no sabíamos, estando no aquí, no sabíamos que había estado hospitalizado. Entonces yo de repente vi la noticia en redes sociales y no me lo podía creer. Te agarró como un baldazo de agua. Claro, y hasta les escribí en el chat que tenemos, les dije, por favor, díganme que es broma. ¿Qué está pasando? Claro. De hecho, que hoy va a estar ahí de gala. Hoy va a estar de gala. Presente y va a ser un súper éxito. Sí. Va a ser muy lindo. Me encantó esta charla. Esperamos que les haya gustado a todos ustedes también. Ha sido hecha con muchísimo cariño, de verdad. No saben lo que me ha costado venir hasta acá, levantarme, venir aquí. No, mentira. De verdad que feliz. Feliz de conocerte. Igualmente. Que sigan los éxitos. Igualmente. Y esto. Y ojalá yo me pueda ir a México a hacer esto, otras notas más, ¿no? Claro, podemos hacer una nota de la fundación. Me encantaría, ¿no? Mira, cuando quieras, estoy materia dispuesta. Venga. Soy materia dispuesta. Bueno, ya saben, este jueves 22, no se pierdan La Peor de Mis Bodas a nivel nacional, en todas las salas de cine. Así que vayan, disfruten, ríanse un rato porque la risa es gratis y cura, lo cura todo. Envidia ese abrazo, ¿viste qué rico? Escúchame, no entendí, hay una parte que no entendí, no escuché bien. ¿Ustedes escucharon materia dispuesta para irse a México? Sí, dijo. No. Claro, para ir a grabar lo del box, pues, lo que él estaba hablando, porque tiene una fundación. Viernes de la tarde. Entonces, y Venezas, lunes, 12 del día. Perfecto, pero voy... sola. ¿Con quién voy a viajar? Me preguntan. Conmigo, yo voy a México. No, a mí me están diciendo para que me voy con el camarógrafo, obvio, pues, ¿no? Esto no puedo hacer cámara. Pero, uy, no. Ahí voy, Gabriel, no te preocupes. Ahí estamos. Mami, ¿puedes decirle a Orlando que de repente le haga extensa una invitación a William Levy? Por favor. Ese es su... Escúchame, ese timbre. Él se está guardando eso por si lo vuelven a sentenciar. ¿Por qué no llamas a William ahorita para que salgas a todo? No, eso es para la siguiente. Por favor. No lo voy a gastar a William. Y seguimos, bueno. Tocan el timbre, nos van a robar si no abrimos. No, mentira. Ay, perdón, por pararme. Estás impaciente porque tenemos... Escúchame, tenemos una súper invitada. A nivel internacional, pues, hizo en este programa. Sí, no es aquí de Perú. Para nosotros es un placer tenerla. Nos está visitando después de, creo que, 2 meses. Sí. Es una morena hermosa. Bueno, yo no sé si morena está bronceada, no morena, está bronceada siempre, ¿ah? Canta, o sea, ya desde ya la estoy envidiando con ese vocerrón que tiene. ¡Unas curvas! O sea, esto de acá es tabla, señores, porque tiene unas curvas envidiables. Y viene desde Miami. She's coming from Miami. Okay, so... Bienvenido. Es como la canción de... Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. ¿Quién viene? ¡Miss Chaya! Sí, claro que sí, en medio. Aquí, para aquí, yo me vengo aquí para que tú estés al medio. ¡Oh! ¡Qué regia está! Gracias a ustedes también. Nunca más que tú, Yaya, qué lindo que estés aquí. Gracias por invitarme. Es un gran honor estar aquí con ustedes y presentarte mi nuevo trabajo, mi nuevo proyecto. Oh, por Dios, no te detienes. O sea, no. Acabamos de tener hace 2 meses, estuviste formando parte de una agrupación. Sí. Ahora ya lanzándote como solista. Sí. Sí. ¡Qué increíble! Es que ahí, bueno, uno tiene que seguir trabajando. Yo soy un artista, soy una persona, ustedes saben. Claro. Ustedes son chicas que no... Nosotros estamos como no amigas, en realidad. Exacto. Ya te conocemos, sabemos, además de tu calidad, la voz que tienes. Gracias. Escúchame, gracias. ¿En tu familia hay cantantes? Sí, mi primo, Sergio Vargas, no sé si ustedes lo conocen, el merenguero súper famosísimo. Sí, claro. Él es primo mío, él es sobrino de mi mamá. Oh, wow. Mi mamá cantaba en la casa, pero... ¿Sabes cómo te imaginas lo que es cuando se junta la familia? Sí, pero no tanto, es más de comer y de dar abrazos. pero tenemos mucho cantante en la familia. Hay algunos que tienen un poquito de miedo de escena, pero, ¿sabes? Nosotros dos tratamos de movernos. Exacto. Bueno, queremos que nos muevas, que nos saques, que salgas a bailar. Sí. Y queremos que la gente realmente... ¿Ya? Yo sí, vamos a bailar conmigo. Empezar bailando, por supuesto. Vamos, gringa, porque okay, vamos a bailar con claro ella. Sí. Fuerte el aplauso para escuchar ahora y recibir a Miss Yaya. Gracias.
este tema que vas a cantar me encanta. La letra es preciosa. Acaríciame. Para cantarle, ¿sabes? Se lo puede cantar un amante, un amor, su esposo. Claro, claro. ¿Sabes? Alguien, pero alguien. No importa, alguien, pero alguien. Alguien, alguien. Porque es un poquito... Sí, es un poquito sensual, pero... Es bastante sensual. Así que a subir el volumen en casa, señores, y a escuchar a Miss Yaya con el tema Acaríciame. ¿Te quedas con nosotros luego en la canción? Sí, claro, claro. Música. Y tienen que bailar. Vamos a bailar. Ok. Ven, gringa. Vamos a bailar.